Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Let's stand up for the reading of the scripture. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. We have it in Matthew, capítulo 10, versículo 8. Matthew 10, 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Esta es la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Vamos a orar. Let's pray. Señor amado, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Lord, we give you thanks because you are our God. Y oramos que en este momento la unción de tu espíritu sea la que dirija este sermón. And we pray that the anointing of your spirit be the one leading this sermon. De manera, Señor, que podamos acercarnos más a ti. So that we can get closer to you. Es en el nombre de Jesús que oramos. It's in the name of Jesus that we pray. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. And I lost the floor. Hermanos, antes quiero darles las gracias por su apoyo el domingo pasado. First, I want to give you thanks for all your support last Sunday. Que estuvimos fuera como fue la familia del pastoral. We were out as the pastoral family and llevamos a nuestros hijos de sorpresa de vacaciones. We took our children as a surprise on vacation. Ellos no supieron hasta el domingo a las 6 de la mañana. They didn't know we were going on vacation till Sunday at 6 a.m. y se estaban arreglando para venir a la iglesia. They were getting ready to come to church y les dijimos, nope, vámonos al aeropuerto porque vamos a ir a Disney. And we told them, no, no, we're going to the airport because we're going to take you to Disney. Y esto lo pudimos hacer por primera vez. This is the first time we have done something like that. Pero es porque sabíamos que ustedes como líderes podían apoyar este lugar. But we knew that you guys as leaders could really support this place. Y les damos muchas gracias por todo lo que hicieron. And we give you thanks for all guys what you have done. Your church, I mean, you guys rock for Jesus. Ustedes son una iglesia de verdad de bendición. Hermanos, pero estamos empezando, yo creo que una de las temporadas que más me gustan en el año. We're starting one of the most beautiful seasons during this time of the year. Y es la estación de Adviento. It's the season of Advent. Y aunque en esta estación nos enfocamos mucho en lo que son los regalos, many times we focus on the presents. Y el año pasado hablamos acerca de cuáles son esos regalos que podemos pedir al Señor que realmente transforman nuestras vidas. Last year we talked about what were those presents that God provides to us or that we can ask to the Lord that actually can transform our lives. Y nos concentramos en cómo era Jesús el mejor regalo que podemos recibir para el cambio de nuestras vidas. And we concentrate especially on Jesus Christ. Jesus is the best present that we can have in our lives. Pero algo que sucede, hermanos, es todos nosotros, all of us, something that happens, es que en el momento en que tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida cambia. Every one of us, when we have an encounter with Jesus, our life changes. ¿Te ha pasado a ti? Did it happen to you? So, like, now, como ahora. Si todos ustedes hemos tenido esa experiencia con el Señor, if we have had that experience with Jesus, todos sabemos que hay cosas que tú dices, yo no sé cómo es posible que ahora puedo hacer esto que antes no podía. When we have that connection with the Lord Jesus Christ, we come to the place where we say, I cannot believe that I can do this now that before I wasn't able. A lo mejor antes no podía perdonar. Perhaps before I wasn't able to forgive. A lo mejor no podía lidiar con adicciones. Perhaps I wasn't able to deal with addictions. A lo mejor no podría tener paz. Perhaps I didn't have peace before. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, pues when the Lord Jesus Christ comes to our lives, nosotros podemos ver que la fuerza y el poder del Espíritu Santo nos toma y nos lleva a lugares que nosotros no imaginamos. What happens is when the presence of the Holy Spirit comes to our lives, we can see how that presence empowers us to go to places that we don't even imagine. Dios toma tu historia y le da un nuevo color. God takes your story and gives a new color to it. Como las cosas que vemos aquí de Navidad. Like all the things that we see here about Christmas. La semana pasada no estaban. Last week they weren't here. Se veían de una forma especial. This place look nice. Pero cuando ves lo de Navidad, trae un nuevo color. Now that it has all the Christmas stuff, it's like a new color.
Es lo mismo en nuestra vida. It's the same in our lives. Somos la misma persona. We are the same person. Pero cuando el Espíritu toca, but when the Holy Spirit comes and touches us, nuestra vida cambia. Our life changes. Podemos ver eso en la Biblia muchas veces. We can see that in the Bible many times. ¿Se acuerdan del hombre que Dios sanó de ceguera? You guys remember that man that was healed from being blind. ¿Cómo se llama? What's his name? No me digan Barnabás porque ya se equivocaron y dijeron eso. Don't say Barnabas because in Oasis I wanted to spank everybody because they got that one wrong. Bartimeo. Yeah, Bartimeas. Bartimeo. ¿Qué pasó con él? What happened with him? Él dijo, fue muy claro con Jesús. He was so clear with Jesus. Y le dijo, I want to be healed. I want to see. Le dijo, Jesús, quiero ser sanado. Quiero ver. And what did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó. He healed him. Pero ¿cuál fue la reacción de Bartimeo? Which was the reaction of Bartimeo's? Dice la Biblia, lo siguió. And the scripture says, he followed Jesus. Otro ejemplo. Another example. María Magdalena. Mary Magdalene. Me duele que muchas veces lo primero que recordamos de ella son que fue la mujer con los siete demonios. But sometimes concerns me and makes me sad is the first thing we remember about her, it was the woman with seven demons. Aunque a lo mejor no hay nadie aquí con siete demonios, gloria a Dios. And I'm probably nobody here has seven demons, and I'm praise God about that. Pero pasamos por opresiones, but we go through oppressions que nos pueden ahogar como ella se sentía. And we could be like what she was. Opresiones de diferente tipo que nos hacen sentir nuestra vida que está atrapada. We could probably be experiencing things where we feel that our life is trapped. Pero la Biblia dice que María Magdalena fue libre porque Jesús la liberó. But we can see that the scripture says how Mary Magdalene was free because Jesus came upon her and freed her up. Pero después, ¿qué hizo ella? What did she do after that? La Biblia nos dice, y ella sirvió a Jesús y a los discípulos. The scripture says that she served Jesus and the disciples. ¿Quién estuvo parada junto a la mamá de María en la cruz? Who was standing up next to Mary at the cross? María Magdalena. Mary Magdalene. ¿Por qué pudo hacerlo? Why was she able to do that? Por el poder de Dios en su vida. Because of the power of God in her life. Y por ejemplo también Lidia. Another example is Lidia con Pablo, with Paul. Cuando ella escuchó la palabra de Dios, when she heard the word of God, dice la Biblia, y les pidió fuertemente que se quedaran con ellos 2 semanas para poder conocer más, y dio su servicio de hospitalidad. And we can see here that it says in the scripture that she requested to Paul to stay for several weeks so they can learn more, and she served with her gift of hospitality. Entonces todos nosotros que tenemos una experiencia con Cristo, se espera una reacción. For all of us who have an experience with Christ, we expect to have a reaction. En ocasiones es el aceptar ese perdón de Dios. In occasions is to accept that forgiveness from God de manera que podamos darlo, so that we can give it to others. Hermanos, ahorita quiero contarles una historia real. I want to show you a real story con el hermano John Arroyo, with our brother John Arroyo. Y a través de su historia podemos ver lo que sucede cuando una vida es tocada por Dios y la reacción a esa vida transformada. With his story, we can learn what happens when a life is touched by Jesus Christ and the reaction of that touch from God. Hermano, brother. You see, we're the same size. Somos de la misma estatura. Hello. Hola. I just want to start off in prayer. Quiero hacer una oración. Holy Spirit. Espíritu Santo. Speak through me today. Habla a través de mí el día de hoy. Let your people hear you. Que la gente te escuche a ti. And not me. Y no a mí. Touch hearts. Toca los corazones. Minds. Las mentes. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And I bind principalities. Y yo ato todo principado. We bind powers. Ato todo poder. We bind rulers of darkness. Ato todo aquello de oscuridad. Of this age. De este tiempo. Spiritual host. Todos aquellos espíritus que son negativos. Wickedness in heavenly places. En lugares que son débiles
And we bind the strong man. Y oramos en el nombre de Jesús que podamos ser fuertes. You to leave now in Jesus' name. Y pedimos que Dios sea el que dirija. I'm going to walk you through a transformation in my life. Voy a guiarlos a través de una transformación en mi vida. As I tell my story, de manera que cuando yo diga mi historia, I want you to put your name in there. Quiero que pongas tu nombre en esta historia. And apply it to where God has transformed your life. Y que la apliques en donde tu vida ha sido transformada a través de Dios. I'm going to start a little. We're going to go a little faster than we did last service. Vamos a irnos un poquito más rápido que en el otro servicio. April 2nd, 2014. En abril 2 del 2014. I was shot at Fort Hood. A mí me dispararon en Fort Hood. I'm one of the survivors. Soy uno de los sobrevivientes. Of the second mass shooting. De esos ataques que hubo. On Fort Hood, Texas. En Fort Hood, Texas. I was shot in the throat. A mí me dispararon en la garganta. With a 45. Con un arma from 45. From 15 yards. A 15 yardas de donde yo estaba. But before I get there, I want to tell you. Pero les quiero decir algo antes. And show you. Y mostrarles. The transformation. La transformación. First slide. Oh, that, there you go. So the picture on the left. La foto que está del lado izquierdo. Is me in Afghanistan. Eso soy yo en Afganistán. Chasing bad guys. Estaba yo atrapando a los malos. I was on top of the world. Estaba al tope del mundo. I said it could never happen to me. Y yo decía, nada me puede pasar a mí. I'm an Army Green Beret. Yo soy uno de la Armada y soy muy fuerte. What I'm about to share with you doesn't happen to Army Green Berets. Pero les voy a mostrar que lo que me pasó a mí no les pasa a gente que tiene el grado que yo tengo militar. Because we're tough and strong. Porque estamos entrenados a ser fuertes. And everything is done on our ability. Y todo está siendo hecho de acuerdo a nuestra propia capacidad. But what I will show you is the next slide. Pero lo que les voy a mostrar es lo que está en la siguiente página. It did happen to me. Me pasó a mí. And I told you that I was shot at Fort Hood. Les acabo de decir que fui me dispararon en el en Fort Hood, Texas. But let me tell you what God did for me. Pero les voy a decir qué es lo que Dios hizo por mí a través de eso. After I was shot. Después de que me dispararon. I walked back to my car and I fell. Yo caminé a mi carro y me caí. As I laid on the ground. Y mientras yo estaba en el piso. I heard Jesus tell me to get up. Yo escuché a Jesús decirme, párate. He said, John, y me dijo, Juan, get up, párate, or your wife will die. O tu esposa va a morir. Why would Jesus tell me that? ¿Por qué Jesús me dijo eso? Because just prior, porque solamente unos seis meses antes, my wife lost both her parents. Mi esposa acababa de perder a sus padres. 9 days apart. Solamente con una diferencia de 9 días. And her younger brother, y su hermano menor, 1 year before, acababa de morir apenas hacía un año. So her younger brother and mom and dad. Entonces piensen, su hermano más pequeño, mamá y papá. 6 months later. Y 6 meses después. I'm on the ground dying. Yo estoy en el piso muriéndome. And Jesus, what he later told me. Y lo que Jesús me dijo después. Is that one bullet. Es que dijo, ese disparo que te dieron a ti. If you don't get up. Si tú no te levantas. Will kill you both. Te iba a matar a ti y a tu esposa. So. But this is what I want you to know. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. God gave me the power to get up. Dios me dio el poder para ponerme de pie. He gave it to me when he gave me his word. Y él me lo dijo cuando me dio su palabra. But he didn't pick me up. Pero no me levantó él. I had to choose. Yo tuve que escoger. To live. Yo tuve que escoger vivir. Or to die. O morir. When I got up, because I chose life. Porque entonces yo me paré porque escogí vivir. I held on to my throat. Yo detuve mi garganta. I see somebody walking towards me. Y mientras estoy tratando de sostener mi garganta, veo a alguien que viene caminando y se acerca a mí. And I'm asking him for help. Y le trato de decir, ayúdame. It's the shooter. Pero ese es el que me disparó antes. I end up asking him for help. Y yo le quería pedir la ayuda. God blinds him. Pero Dios lo cegó al hombre. He stops. Él se paró. Looks around. Él está viendo para todos lados.
and walks into a building. Y camina dentro del edificio. I move away. Yo me muevo para otro lugar. Army medics come running to me. Y vienen los médicos de la militar. They yell to me. Y me gritan. Are you okay? ¿Estás bien? I yell back to them. Y yo les grito. No, I've been shot. There's a shooter. Les dije, no, me acaban de disparar. Hay una persona que está disparando. But yet I couldn't yell to the guy 10 feet in front of me. Pero se dan cuenta, apenas ahorita acababa yo de ver al que me disparó y no pude hablar en ese momento. Everything I needed was exactly where it needed to be once I made the decision to get up. Todo lo que yo necesitaba estaba en el lugar preciso en el momento en que yo decidí tomar y seguir tener vida. They get me to the hospital. Me llevaron al hospital. The ear, nose, and throat surgeons. Los cirujanos que son de oído, garganta y nariz. Are dispatched to the emergency room. Se les dice que vayan rápido hacia el lado de emergencias. When they're coming off the elevator. Cuando salen del elevador. The nurses are coming with me. Las enfermeras vienen conmigo. They get me into the emergency or into surgery. Me meten a cirugía. And God shows up. Y Dios se manifiesta en ese lugar. Once again. Otra vez. My wife later tells me. Mi esposa me dijo después. John, your head was so swollen. Dijo, John, tu cabeza estaba tan inflamada. Your tongue wouldn't even fit back in your mouth. Que tu lengua no cabía dentro de lo que es toda la cabeza. Everybody that saw me. Todos los que me vieron. Or got to me. O se acercaron a mí. Counted me dead. Todos dijeron, él se va a morir. One of the guys that got me to the hospital. El que me llevó al hospital. Calls his wife. Él le llamó a su esposa. And says, honey. Y le dijo, amor. I'm okay. Estoy bien. But the guy that we just got to the hospital is probably dead by Pero now. El muchacho que acabo de llevar al hospital, yo creo que ya se murió ahorita. The next day. Al día siguiente. Is Thursday. Es jueves. I come out of my second surgery. Vengo fuera de mi segunda cirugía. And they tell my wife. Y le dicen a mi esposa. He is going to be in a coma until Saturday. Él va a estar en coma hasta el sábado. My wife walks up to me. Mi esposa se acerca a mí. To tell me she loves me. Para decirme que me ama. She grabs my hand. Toma mi mano. And I wake up. Y yo me despierto. Let's give God some glory. Let's Demos give la gloria al Señor. Let's give Jesus glory. Demos la gloria a Jesús. So the I just mentioned the ear, nose, and throat surgeons. Pero les acabo de decir que los médicos que son de nariz, nariz, boca y garganta. They came to visit me 2 days later. Me vinieron a visitar unos días después. What they were expecting. Lo que esperaban ver. Was a man in a coma fighting for his life. Era un hombre en estado de coma tratando de sobrevivir. And what they found. Pero lo que encontraron. Was someone sitting up just like you. Es una persona calling sentada, them over. Así como ustedes llamando y diciendo aquí estoy. So now I'm going to take you through. See, God didn't only transform me through damage and danger. He's transformed my life. A través de esto, Dios no solo me transformó a través de todo esto que viví, sino Él también transformó mi vida. That's my wife and I at Brook Army Medical Center down the road. Esa es mi esposa y yo en el centro médico. 2 years ago. Hace 2 años. My jugular was hit. Mi yugular es la que fue directamente la que dañaron. I completely bled out. Yo toda mi sangre ya se había acabado. Next slide. No matter where we're at, whether almost dead or not, we still take selfies. Aunque me andaba yo medio moribundo, de todas maneras me tomé un selfie. So the picture on the right is just showing you that everybody came. A lot of the senior generals in the army, they came to visit. So we're going to go. Pueden ver ahí es cuántos de los generales venían a verme, a saludarme y a ver que estaba yo vivo. Next slide. Next slide. The picture on the right is they took the nerve from the back of my leg. La foto de la derecha pueden ver cómo tomaron un nervio de mi pierna derecha. And they put it in my arm. Y la pusieron en mi brazo. So if you walk by me, si tú caminas cerca de mí, be careful, I might kick you. A lo mejor te doy una patada, pero con la mano. Amen. Next slide. La siguiente. So as the picture on the left is showing you healing. En la foto que ustedes ven ahí en la izquierda es realmente parte de esa sanidad. Although the doctors put me back together,
Aunque los doctores son los que trataron de ponerme otra vez en el lugar correcto. Now God had to put me back together. Ahora Dios tenía que ponerme otra vez en el lugar correcto. That's my dog. Ese es mi perro. Giving me a kiss. Me estaba dando un beso mi perro. He didn't know I was shot. Él no sabía que me habían disparado. He didn't care whether I was shot. Él no le importó si me habían disparado. He's just giving me unconditional love. Él me está amando. And that's what Jesus gives us. Y eso es lo que Dios nos hace, nos da. He doesn't care about what you've been through. Dios no le importa en dónde tú has estado. He just wants to love you. Dios quiere amarte. Right where you are. En donde tú estás. Next slide. The picture on the left is my son. La foto de la izquierda, ese es mi hijo. Mason. Se llama Mason. Mason and I had a real tough relationship. Mason y yo teníamos una relación muy difícil. We would struggle. Nos peleábamos. And I was the authoritarian, the father. Pero yo era el tipo de papá, el autoritario. The military man. El hombre militar. And one day I made a decision. Y una vez tomé una decisión. I took a second job. Tomé un segundo trabajo. And God told me. Y Dios me dijo. You can have your family or you can have money. Escoge, o puedes tener a tu familia o puedes tener dinero. But you can't have both. Pero no puedes tener las dos cosas así. And I chose the family. I chose the money. Pero yo escogí el dinero. And my family went like that. Y mi familia se hundió. But I blamed him for the choices he made though. Pero yo lo que hacía era acusaba a mi hijo por las decisiones que él tomaba. But I say all that to say this. Pero digo todo esto para este punto. When I was leaving the hospital, cuando yo estaba en el hospital, the doctors told my wife I needed someone to take care of me. Le dijeron a mi esposa, necesitamos que alguien cuide a su esposo durante la recuperación. And my wife told me God told her to send Mason. Y mi esposa dijo, Dios me dijo que yo enviara a Mason, a nuestro hijo. I said, no way. I couldn't speak, but I said, Y yo, aunque no podía hablar, yo dije, But that's who God sent. Pero eso es lo que Dios dijo. And they put Mason and I in the Fisher House together. Y nos pusieron a Mason y a mí en una casa que se llama Fisher House. And I had to humble myself. Y tuve que humillarme. Because I was like a baby. Porque yo era como un bebé. In front of him. En delante de él. I needed him to take care of me. Él me tenía que cuidar. And to clean my wounds. Él tenía que limpiar todas las áreas donde estaba yo herido. Through this. A través de eso. God hasn't only healed me physically. Dios no solamente me sanó físicamente. He's healed relationships. Sino sanó mi relación. He's restored me. Mentally, spiritually, and physically. Él me restauró mentalmente, espiritualmente y físicamente. Next slide, please. These are just photos. I'll go through them fast. It's just showing me getting back to work and running and doing stuff like that. Estas fotos les muestra cómo simplemente Dios me ha ayudado a regresar a trabajar. Incluso he estado en carreras en donde he podido participar. Because I should have been dead. Porque supuestamente yo debía haber estado muerto. I shouldn't have ran no half marathon. Yo no debía haber corrido en un maratón, medio maratón. But God. Pero Dios. Next slide, please. So the picture on the left. La foto de la izquierda. My wife and I. Es mi esposa y yo. Went back to Fort Hood. Porque regresamos a Fort Hood. And spoke at the Holiday Ball. Y hablamos en uno de los eventos en ese lugar. In the picture on the right, la foto de la izquierda, de la derecha, is a female that was shot at Fort Hood in 2009. Ella también fue herida en el 2009. So God puts people together. Dios pone la gente junta. Next slide, please. The picture on the left, la foto de la izquierda, the reason why I put that in there, la razón por la que está allí. It's because after I was shot, es porque después de que me dispararon, a year later, un año después, I was asked if I wanted to be an aide to a 2-star general. Me dijeron, ¿quieres ser un ayudante a un general que es de doble estrella? I said, what? Y yo dije, ¿qué? That should never happen. Eso no debe suceder. They were asking me. Me estaban diciendo a mí. I didn't apply. Yo no puse ninguna aplicación de trabajo.
Then they asked again. Y me volvieron a pedir. Then one of the colonels told me. Y uno de los coroneles me dijo. You better say yes. Más te vale que digas que sí. So long story short. Para decir esta historia en corto. I became an aide to a two-star general. Me vine a ser un ayudante de un general de doble estrella. Almost 1 year after I was shot. Un año después de que yo fui disparado. What the devil meant for evil. Lo que el enemigo había querido para muerte. God turned to good. Dios lo transformó para vida. Like Joseph. Como con José el soñador. And then. Y después. He elevated me. Me puso en un lugar alto. To a position. En un lugar. To be able to tell people about him. Porque así puedo proclamar acerca de Cristo. From the mountaintop. Desde la montaña más alta. Next slide, please. 1 month after I was shot. Un mes después de que fui disparado. I went to the very spot. Fui al lugar exacto donde me dispararon. I was shot. Ahí fui. And I claimed victory over it. Y ahí clamé victoria. I want to ask you. Y ahora quiero preguntarte a ti. Can you claim victory? ¿Puedes clamar victoria? Where you've been wounded. En donde tú has sido lastimado. Right where you're at. En donde tú estás. Next slide. Has anybody ever heard of Dave Reaver? ¿Alguien ha escuchado de Dave Reaver? I'm going to tell you a little bit about him. Les voy a decir un poquito acerca de esa persona. So Dave was a Vietnam veteran. Dave era un veterano de Vietnam. That was wounded and burned. Y él fue también lastimado y quemado. And he was asked one day. Y le preguntaron una vez. Dave. Do you know why? ¿Tú sabes por qué? God didn't stop that bullet. Dios no detuvo esa bala. And he said, I was mad when they asked me that question. Yo estaba tan enojado cuando me preguntaban eso. Because God created everything. He's Alpha and Omega. Porque Dios creó todo, el Alpha y la Omega. Es lo que dice la Biblia. He could have stopped that bullet. Él pudo haber detenido esa bala. But he didn't. Pero no lo hizo. And then once again, Dave, do you know why God did not stop the bullet? Y le volvían a preguntar, Dave, ¿por qué crees que Dios no detuvo esa bala? Because he can trust you with those scars. Y dijo Dios, porque Dios, le dijo a esta persona, porque Dios te puede confiar ese tipo de diferentes cicatrices. God knew that he would be able to trust me with these scars. Dios sabía que él podía confiar en mí con este tipo de cicatrices. So I ask you. Hago esa misma pregunta a ti. Can God trust you? Dios te puede confiar with the scars that you've been through. Con las cicatrices que tú has tenido en tu vida. Maybe you haven't been shot. A lo mejor a ti no te han disparado. And maybe people can't see your scars. Y a lo mejor la gente no puede ver tus cicatrices. But can Jesus use you? Pero Dios te puede usar. To go get people like me. Para que tú puedas alcanzar gente como yo. Or your brothers. O tus hermanos. Your children. Tus niños. Your family. Tu familia. Can Jesus use you? Dios te puede usar. Maybe you were injured by someone. A lo mejor alguien te lastimó a ti. Maybe you're not even the one that the victimizer. A lo mejor tú no eres ni siquiera la víctima. Maybe like me, you were just the victim. A lo mejor tú simplemente tú eres la víctima. God wants to use you. Y Dios te quiere usar. See, I didn't come from a long line of pastors. Yo no vengo de una familia de muchos pastores. My daddy's daddy wasn't a pastor. Mi papá no era pastor. See, I chose gangs. Yo escogí tener una vida de pandillas. And women. Y de mujeres. And alcohol. Y de alcohol. And everything else. Y todo lo demás. And when I was on the ground dying. Pero cuando estaba en el piso por morir. Jesus should have left me there. Dios, Jesús debió haberme dejado allí. He should have said, you're not worthy, John. Jesús pudo haber dicho, tú no vales la pena. You don't deserve my tú grace. Tú no mereces ser vivo. You're a liar. Tú eres un mentiroso. And a thief. Eres un ladrón. And a former drug addict. Y eras un drogadicto.
But he said, I love you. Pero Jesús no dijo eso. Él dijo, get te up. Amo. Levántate. And live for me. Y vive por and mí. Tell the world about me. Y dile al mundo acerca de mí. Show them the miracle I did. Muéstrales ese milagro que te in your life. En tu vida. This is a Moses miracle. Este es un milagro. This is an Elijah miracle. Un milagro de Elías. And God sent me here to show you. Y Dios me envió aquí para mostrarte. But God didn't save me for me. Pero Dios no me salvó para mí. He said, John, you're just not that cool. Me dijo, John, no eres tan buena onda. And he said, John, I didn't save you for me. Me dijo, yo no te salvé para mí tampoco. Because if I did, porque si así hubiera sido, you would be with me. Pues ya te hubiera traído a mi presencia. I saved you for them. Te traje para todos ellos. And everybody else that's y todos out there. Aquellos afuera. He said, now go tell them about me. Ahora ve y diles acerca de mí. So what's the so what? Why am I saying this to you? ¿Por qué estoy diciendo esto a ti? Because Jesus in 2 Peter 3:9. Porque Jesús en 2 Pedro 3:9. He says, él dice, I'm going to abbreviate the scripture. Go ahead and just read that. Not willing that any should perish, but all, that all should come to repentance. Para que todos aquellos no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. God is not willing that any shall perish. Dios dice que no quiere que nadie se pierda. But we're called to repentance. Pero somos llamados a arrepentimiento. Today, I want to offer that to you. Hoy quiero ofrecerte esto a ti. If you've never received Jesus, si tú nunca has recibido a Cristo, or if you want what I have, o no has tenido lo que yo tengo, the Bible tells us, la Biblia nos dice, that if you confess me before others, que si tú me confiesas, I will confess otros, you before my Father. Yo te confesaré delante de mi padre. Maybe you feel like you're not worthy. A lo mejor tú sientes que no lo mereces. Maybe God should leave you on the ground dying. A lo mejor tú crees, yo debo de ser aquellos que deben but right now he's saying, I love you. Pero Cristo te dice, choose te amo. Life. Escoge vida. Choose me now. Escógeme ahora. Because you may not wake up tomorrow. Porque a lo mejor mañana no te despiertas. So if you've never received Jesus in your heart, raise your hand now and do it quickly because I'm going to pray for you. We're going to pray together. Pero si tú nunca has recibido a Cristo y lo quieres recibir el día if you de want to receive Jesus, do it quickly. If you've never received Jesus in your heart, do it right now. Hazlo ahora y recibe a Cristo el día de hoy. And then after, I'm going to pray for you. Y voy a orar just follow por me in this prayer. Sígueme en esta oración. If you want, we could all do it. Todos podemos orar. Jesus. Jesús. I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados. I know, Jesus. Yo sé, Jesús. That you died for me. Que tú moriste por mí. And that you're seated at the right hand. Y que estás sentado a la derecha. Of the Father. Del Padre. Live in my heart, Jesus. Vive en mi corazón, Jesús. Use me today. Úsame hoy. Use my scars. Usa mis cicatrices. To tell the world about you. Para decirle al mundo acerca de ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Welcome home. Bienvenidos welcome a casa. Home. Bienvenidos a casa. If anybody needs prayer. Si alguien necesita oración. If you have a sickness. Si estás enfermo. An illness. Si tienes algún tipo de if dolor, you need to restore relationships. Si necesitas restaurar una relación, it doesn't matter. No importa. My wife and I and the pastor, whoever else is willing to pray, we will pray with you. That's why I came. Y por eso vinimos, para orar por ustedes. I'm here. Estoy aquí to be the hands and feet para ser los pies of Jesus Christ. Y las manos de Cristo. Thank you. Muchas gracias.